Hola. Hola. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a comenzar ya nuestra sesión. Gracias por estar aquí presentes y puntuales. Vamos a comenzar. Esta sería la clase número 9, ¿ya? Estaríamos en la sección número 3. Vamos a tocar algunos contenidos que han quedado pendientes de la semana pasada y vamos a tratar la manera de finalizar este día para que ya el día de mañana estemos tocando contenido nuevo. También recordarles que el día miércoles y jueves no va a haber clases, sino que vamos a tener sesión ahora, mañana martes y también el viernes. Y ahí estaríamos finalizando tres sesiones y la otra semana nos vamos a ir de lunes a viernes corridito para finalizar el curso. ¿Verdad? Siempre vamos a estar de 8 a 9, pero sí les quería recordar para que estén con lo de sus laboratorios, a pesar de que vamos a tener libre el jueves, ¿verdad? Que el asueto es miércoles, pero el jueves vamos a tener libre, hay que estar ahí con el tema de de trabajar la plataforma, ¿verdad? Para que no vayan a tener inconvenientes con su evaluación. En lo que se conectan los demás compañeros, vamos a tomar asistencia quizás en unos 10, 15 minutos, que ya esté la mayoría. Y vamos a dar inicio a la parte teórica en este momento en honor a la puntualidad y al tiempo, pues solo tenemos una hora para el desarrollo. Les voy a compartir pantalla, nos habíamos quedado en el inicio de email marketing. Entonces, en este momento les voy a compartir pantalla. Ya también están todas las grabaciones en el canal de YouTube para que les puedan ver también los que no han podido visualizar. Ya se subieron todas hasta el día viernes. Están todas ya las grabaciones en el canal, ya pueden buscar la del viernes, ya está actualizada. Y vamos a dar inicio, permítanme, quiero compartir. Permítanme, aquí está. Si me escuchan cortado, me avisan, oye, porque estoy con el internet de mi celular, porque estoy en el campus de la universidad, entonces esta hora ya aquí ya no funciona la internet, entonces estoy usando el mío. Cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con el contenido de email marketing. Primero vamos a conceptualizar para los que todavía no conocemos el término, ¿qué es email marketing? En esta oportunidad, pues podemos decir lo que también se conoce, pero no me vamos a subir esto, pues no me deja ver aquí. Ahí está. El email marketing también es conocido como mailing masivo o también como boletines informativos. Es como el típico marketing por correo electrónico, ¿verdad? Ya es una estrategia digital que viene eficaz, que implica el envío de correos masivos a clientes potenciales y también a clientes actuales de una marca o de una empresa. Este normalmente es aplicado en empresas medianas y grandes, las pequeñitas casi no porque utilizan otros canales, como por ejemplo WhatsApp Business en esta oportunidad, como es una tendencia, ¿verdad? Pero las empresas grandes sí utilizan mucho lo que son correos masivos. Entonces, digamos que esta valiosa táctica se puede utilizar para una variedad de propósitos que incluye, por ejemplo, aumentar la tasa de conversión y promocionar productos o también generar interés y lealtad en una marca. El correo electrónico normalmente es un canal estratégico que es bien clave para casi todas las industrias y una, digamos, de las formas más efectivas de convertir a los lectores en clientes. De hecho, las estadísticas de email marketing han demostrado que las empresas reciben un retorno de inversión promedio de 42 veces por cada dólar gastado en esta táctica que es el email marketing, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es como la parte conceptual o la parte teórica, digamos, de lo que podríamos decir que es email marketing. Entonces, también es importante que identifiquemos para qué sirve el email marketing. Y en este caso, pues, digamos que puede cumplir como varios propósitos para una empresa o una organización según su contenido. Sus principales beneficios incluyen, por ejemplo, promocionar productos o servicios, también generar interacciones con la marca, dirigir tráfico a nuestro sitio web, porque también dentro del correo o mail que mandemos podemos enviar como el enlace, lo mismo que explicábamos la vez pasada de cómo se debe de direccionar de la red social a la web, de la página web.
de la empresa, pues lo mismo puede ser funcional acá, generar interacciones con la marca y dirigir tráfico a nuestro sitio web, convertir leads en clientes y también generar lealtad de marca. Fíjense que dado que el correo electrónico es una línea directa de conversación con los clientes, tiene muchas ventajas sobre otras formas también de comunicación y de marketing. Primero, es, digamos, más probable que las personas vean un correo electrónico que una publicación en las redes sociales, que puede no aparecer en los feeds, o sea, en la parte de la alimentación de los posibles clientes y seguidores, porque lo que decíamos la vez pasada que estuvimos viendo lo de las redes, era que el problema es con el tema de las redes sociales, que si las pautas se hacen en la mañana y este cliente, digamos, potencial o actual, en la mañana no ve el Facebook, sino que lo ve en la noche, las redes sociales lo que tiende es que la pauta se pierde, es decir, no la vio quien queríamos que la viera porque la publicamos en la mañana en lugar y no y este cliente lo ve hasta en la tarde. Es tantas las publicaciones que recibimos como clientes que a veces no vemos como la publicación del Facebook o del Instagram o la plataforma que utilicemos. En cambio, en el mail marketing, la ventaja que tiene es que como le cae a su correo y es personalizado, usted lo va a ver porque le pueden caer 50 correos, pero normalmente los abrimos todos uno por uno en un momento del día. Mientras nos siga apareciendo que no está leído, lo tenemos pendiente para abrir. En cambio, en Facebook no es así, ni en Instagram, ni en ninguna otra red. En segundo lugar, también los correos electrónicos permiten enviar diferentes mensajes según también los deseos y las necesidades individuales de sus suscriptores. En comparación, por ejemplo, con las campañas de marketing masivo, con email marketing se puede enviar campañas ya personalizadas a cada cliente, ¿verdad? Por lo que es mucho más eficaz para generar como esas conversaciones y conseguir también más leads, o sea, más seguidores o clientes. Entonces, digamos que esos dos factores son para los que nos sirve el email marketing. Ahora, también hay tipos y tenemos que conocerlos, los tipos de email marketing. Pues miren, desde correos electrónicos podrían ser, digamos, automatizados hasta los boletines informativos semanales, los diferentes tipos de mensajes logran diferentes objetivos para una marca. Podemos usar, por ejemplo, una combinación de ellos para armar una estrategia integral de marketing por correo electrónico. Entonces, las campañas de los correos electrónicos se envían con un propósito específico en mente, ya sea para promocionar una oferta especial, alentar a los usuarios a descargar un documento o un e-books, que son los libros electrónicos, o también podría ser registrarse para una prueba gratuita. Los boletines informativos se envían como de forma constante para proporcionar actualizaciones periódicas de los suscriptores. Entonces, un boletín informativo puede compartir nuevas publicaciones de blog, hablar de una actualización de producto o incluso destacar los próximos eventos que vamos a tener. Buenas noches a los que van ingresando. Bien, seguimos. Los boletines informativos se envían también de forma, digamos, automatizados, es decir, los correos electrónicos de marketing automatizados se envían automáticamente en función de detonadores predefinidos. O sea, por ejemplo, se puede enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos suscriptores, por ejemplo, un correo electrónico de celebración a los suscriptores que celebran, por ejemplo, su cumpleaños. Porque como todo lo tenemos, porque ya se registraron, ¿verdad? Ya tenemos esos datos. Se puede enviar un correo electrónico de recordatorio a los clientes con carritos de compra abandonados. Por ejemplo, Super Selectos hace esto. También podemos enviar de repente correos electrónicos que sean un recordatorio de ponernos al día con nuestros estados de cuenta. Digamos, si acaso fuese una marca de una tienda comercial como, no sé, como Simán, como Prisma Moda, como, dependiendo la tarjeta comercial que usted tenga, o incluso de los bancos, ¿verdad? Si usted tiene alguna tarjeta bancaria y mandamos un correíto que entra como cuenta por cobrar para hacerle un recordatorio al cliente que pague su cuota, ¿vea? O su pago mínimo, etcétera. Entonces, todo esto sirve para que podamos hacer mail marketing, no necesariamente solo para vender algo nuevo, pues puede ser para también mantener a nuestros clientes, ¿verdad? Siempre una interacción con la marca. O bien podemos enviar una campaña de goteo que nutra a los clientes potenciales
y los convenza de comprar, independientemente del tipo de correo electrónico que elijamos, ¿verdad? Los correos electrónicos transaccionales, por ejemplo, son otra forma eficaz de automatización de marketing que se envían automáticamente después de una transacción. Por ejemplo, si usted hace una compra en línea en el Super Selecto, vuelvo a poner el ejemplo, inmediatamente le cae un correo donde dice que su compra ha sido exitosa y su pago ha sido exitoso, ¿verdad? Ellos trabajan mucho con la plataforma de Nico. Cuando uno paga con la tarjeta, los pedidos en línea se pagan obligatoriamente sí o sí con tarjeta. Entonces, inmediato cuando usted hace la compra, le cae un correo, ¿verdad? Que es de automatización, que le ayuda, que le dice al cliente, vaya, mire, señor cliente, ya le cobramos, todo salió en orden, su pedido ha sido exitoso, y ya le sale el pago, ¿verdad? Que usted ha hecho por su tarjeta. Y después le cae otro correo en donde le está diciendo que su compra ya está en proceso, si es domicilio o si es que usted va a retirar en sala. Le cae todo el pedido de lo que usted compró para que usted, además de que le quede en la aplicación y en su cuenta o en su usuario del súper, le cae un correo con el listado de todo lo que usted pidió y además detallado por precio y todo, como que fuera una factura, y le cae arriba un número de compra. Entonces, cuando usted si es retiro en sala, llega a la sala que usted puso en su pedido, lo primero que le preguntan, ¿y cuál es su número de compra? Ay, no me lo sé, dice usted. No. Lo último que hacen es buscárselo por el DUI, pero normalmente le dicen en el correo que le cayó después de que usted hizo la compra, ahí aparece un numerito, no sé qué, no sé qué. Y si lo hace con la aplicación, también le aparece un número más otro código app, no sé qué, no sé qué, le sale otro número. Cualquiera de esos dos números le dice la persona que la está atendiendo que puede ser, pero normalmente el primero que piden es el número de compra. Eso queda ahí en la parte, digamos, automática después de la transacción. Entonces, incluye confirmaciones de pedidos, actualizaciones de envío y recordatorios sobre citas o eventos. Si bien estos correos electrónicos son bastante simples, son importantes para generar confianza en los clientes, especialmente en los sitios web de comercios electrónicos, especialmente donde usted ha comprado en línea con su tarjeta. Entonces, a usted eso le brinda seguridad, le brinda confianza, estabilidad, tranquilidad, porque usted dice, ah, pues sí, cayó el dinero donde debe. Y me cobraron donde compré y voy a poder reclamar mi producto y no importa si voy yo o va alguien más, mientras lleven el número del pedido, esa persona puede llegar a traer su producto. Entonces, eso es lo bueno de este tipo de correos de automatización. Ahora, para resumir, así como se ve aquí, los tipos de email marketing, campañas de correo, boletines informativos, correos electrónicos de marketing automatizados y correos electrónicos transaccionales. Esos son los cuatro tipos, ya en resumen, ¿verdad? Que esos son los que les pueden, perdón, esos son los tipos de email marketing. Seguimos. Por aquí veo chat, pero no los puedo leer. Ah, buenas noches Marvin, excelente, ya están por aquí. Bienvenidos los que van ingresando. Vamos a pasar a la otra lámina. ¿Cómo vamos a enviar entonces los correos masivos? Aquí está. Bien, ahora que ya sabemos qué es el email marketing y por qué es importante, tenemos que saber y aprender, digamos, a crear campañas de marketing por correo electrónico y lo vamos a hacer con estos cinco sencillos pasos que ustedes ven en pantalla. Primero vamos a construir la lista de contactos. No podemos hacer email marketing si no tenemos una base de datos ya elaborada, segmentada, con los datos de nuestro cliente, el correo electrónico, el nombre completo, el teléfono, fecha de nacimiento, etcétera. Si tenemos más, pues qué bien, pero lo que vamos a usar básicamente es como sus datos personales en este momento. Elegir una plataforma de email marketing funcional para mi negocio. Normalmente, cuando no contamos con una, se busca agencias de publicidad que ya cuenten con estas plataformas, incluso le venden el servicio y hasta la base de datos, pero usted tiene que saber qué base de datos le están vendiendo, es decir, que realmente esta base de datos sea su segmento de mercado. Si no lo es, o se busca otra agencia que sí tenga la base que usted necesita, o usted proporciona su base, pero eso es bien riesgoso porque esta agencia la va a ocupar con usted y la va a ocupar para venderla también, a menos que firmasen algún contrato de confidencialidad, pero es como bien difícil como controlar que no se vaya a utilizar de otra forma. Entonces, lo mejor es que usted contrate una agencia que ya tenga la base
y que usted esté seguro que está segmentada o que usted, digamos, implemente alguna plataforma de email marketing o que usted, pues, mientras seamos un emprendimiento pequeño, podría ser que pues lo hagamos casi que a mano, ¿verdad? Pero por eso es importante tener como estos correos bien escritos, porque al final si usted pone, empieza a mandar correo, 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 y cuando usted le da a enviar, le va saliendo esta dirección ya no está disponible, o esta dirección está mal escrita, o es, pero si usted tiene la paciencia, lo puede hacer también así, ¿verdad? Para ir implementando la estrategia. Dígame, Eduardo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Poder hacer lo que es la base de datos, uno puede entrar a la página web de diferentes empresas del rubro que uno quiere centralizar y empezar a hacer la base de datos, porque yo tengo la experiencia, yo soy diseñador gráfico y en la empresa que estoy también vendo. Entonces, lo que hago yo es eso, de que entro a la página web de las farmacéuticas, que nosotros hacemos más que todo para farmacéuticas, y creo mi base de datos. Después yo envío, como usted dice, y algunos dicen, este correo no es válido, este correo no es válido, y se va depurando poco a Se poco, va depurando. y se Sí. logran buenos resultados de esa forma. Es correcto. Y fíjese de que, vaya, por ejemplo, yo trabajo con varias empresas que tenemos, que son de Insafor. Y yo, por ejemplo, normalmente tengo acceso a las listas de todos mis participantes. Y en algunas me proporcionan los correos electrónicos. Entonces, por ejemplo, aquí en la universidad, ¿eh? Por ejemplo, en la universidad, cuando yo me meto al portal, me sale la lista de inscritos. Y dentro de la lista de inscritos, me salen todos sus correos electrónicos personales. No los que les crean aquí de Teams, ¿eh? Eso los ocupamos yo, los equipos en Teams, por ejemplo, los hago con el carnet, no con la cuenta. Porque, pues, sí es más rápido, ¿verdad? Porque también me aparece ese dato. Pero, por ejemplo, yo ocupo las plataformas de la universidad que son Teams y Moodle, que es el aula digital, pero también venimos presencial y ocupamos todas las plataformas, aún estando presencial este ciclo, tuvimos que hacer los equipos y todo para videoconferencias de asesorías, etc. Entonces, pero yo además de eso, el primer día de clase siempre confirmo con todos mis estudiantes, cuando paso la lista el primer día, confirmo en pantalla, les pongo acá en la pizarra, les proyecto y les digo, vaya, miren, aquí están sus correos electrónicos personales que ustedes le han proporcionado a la universidad. A mí me gustaría saber si ustedes, por ejemplo, han cambiado este correo, ¿verdad? O si, por ejemplo, me aparece un correo que no es Gmail y me aparece un Outlook, un Yahoo, un Hotmail o algo así. Yo siempre les pregunto si tienen un Gmail y sustituyo porque yo también hago un clásico con el correo institucional mío como docente. Además de que tenemos el aula digital, yo hago una copia idéntica al aula digital en un aula en Classroom, porque las aulas digitales aquí en la universidad las limpian todos los ciclos y a mí me gusta que me queden los registros de lo que trabajamos en todo el ciclo con la materia. Y si mis estudiantes de repente han perdido algún material, como en el aula ya no lo van a encontrar en el siguiente ciclo, ya no lo encuentran porque ya les ponen las nuevas materias que van a llevar, ellos pueden meterse al Classroom con su correo personal y poder tener acceso a todo el material del ciclo anterior de la materia que llevó conmigo. No todos los maestros lo hacemos, pero algunos sí tenemos autorización de la universidad de poder hacerlo, pero siempre y cuando sea fines académicos y con la cuenta institucional y que nuestros directores de escuela puedan ingresar sin ningún problema. Incluso, entonces, aquí, ¿qué hacemos? Actualizamos primero la base de datos de los correos electrónicos, asegurándonos que todos los correos estén bien. Y de hecho, cuando viene, por ejemplo, la época de la evaluación docente, a los alumnos les ponen un aviso en el portal que evalúen a sus docentes, también en el aula digital, pero algunos alumnos esa parte no la quieren hacer o les da igual, son neutros, como se sienten bien con el docente, creen que al no evaluarlo no lo afectan, pero sí afecta. Entonces yo soy de las que les mando un mailing a sus correos personales también para recordarles mi evaluación docente. Entonces, depende para qué queramos nuestra base. Yo tengo mi base de alumnos desde el 2018 y voy haciendo mi base en Excel por ciclo y por asignatura. Entonces, tengo varios que me los vuelvo a encontrar en diferentes materias y algunas veces hasta me ha servido para compartirles que también pido autorización en la U precisamente porque son dos entidades diferentes. Cuando yo tengo cursos de repente en Safor donde son financiados 100% y a los alumnos les puede servir en la carrera de mercadeo, por ejemplo, como fuese marketing digital o telemarketing, te doy en otro lado.
Yo pido autorización para que en vacaciones me permitan que mis alumnos se puedan inscribir y no ver como que estoy quitando la competencia y usando mis alumnos de la U con estos, no. Entonces yo lo que hago es que cuando me dice la LIC, sí, como es en vacaciones, media vez ellos quieran, no hay problema. Entonces yo les mando a ellos un mail con los artes, ¿verdad? Va a estar disponible este curso de marketing digital de tal fecha, con esta institución y financiada por esta institución. Y a mis alumnos les cae porque tal vez estamos de vacaciones y no tengo a todos en WhatsApp y a ellos rapidito me escriben porque les pongo mi WhatsApp en ese mailing, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo por cuenta propia, es decir, para ayudar a la empresa que me contrató a llenar los cupos. Entonces, ya después vengo yo y ya algunos me empiezan a escribir, mire, les dimos ese correo que usted nos mandó, nos queremos inscribir. Y ya yo entonces ya les pido los datos, ya se los paso al coordinador y el coordinador termina de hacer todo. Pero es porque yo tengo esa base. No voy a pasar esta base a ninguna de las empresas que me contratan en Safor porque es una base de la universidad. Entonces, o lo hago por medio de, y los que se interesen se inscriben y ya. Pero de que yo le voy a decir, por ejemplo, a Agape, vaya, miren, ¿sabe qué? Aquí está esta base de la universidad, manden ustedes, no. Eso no, porque es por confidencialidad. Es mi base de estudiantes. Entonces, yo la manejo y los que me preguntan son los que se inscriben y ya. De ahí paro todo, ¿verdad? Pero ese ya es como por cosa mía, porque que se llene rápido para que mis alumnos sean beneficiados también. Y ya, entonces, dependiendo también para qué lo usamos, como dice Eduardo, cada quien tiene sus fines y por eso es que las bases de datos son confidenciales, porque son una herramienta, es dinero para los vendedores y por eso debe de protegerse y ocuparse en los momentos oportunos, porque tampoco se trata de estar saturando a la gente, ¿verdad? Entonces, construimos nuestra lista de contactos, elegimos la plataforma de email marketing que vamos a usar, segmentamos a nuestra audiencia, como dice Eduardo, yo por eso ocupo mi base, porque yo sé que mi audiencia puede estar interesada en estos cursos porque estudian esta carrera. Probablemente no la voy a utilizar con todos mis estudiantes porque tengo estudiantes de otra carrera como diseño gráfico, por ejemplo, y tengo algunos de administración también cuando las materias son comunes, entonces probablemente a algunos no les interese llevar telemarketing, por ejemplo, que es enfoque call center, entonces ya yo no lo comparto, sino que yo ya tengo segmentado hacia quién puedo dirigir. Hay que crear un contenido excelente, ¿verdad? Yo normalmente pido que me pasen los artes y además pongo mi tarjeta de presentación para que se inscriban directamente conmigo y no con los números que aparezcan en el arte, o se los corto o pongo un breve texto donde les explico a mis alumnos que las inscripciones directamente son conmigo para yo también llevar un control de a cuánta gente o con cuántos me funciona el mailing, ¿verdad? Y de ahí optimizar también nuestras mejores campañas, ¿verdad? Hay que optimizar y mejorar todas nuestras campañas y eso también puede ser muy funcional a la hora de enviar correos masivos. Entonces, vamos a empezar por el número uno, que es el que veníamos resumiendo con el construir nuestra lista de contactos. Además de lo que ya hemos platicado, en esta parte, por ejemplo, acá, el primer paso para comenzar una estrategia de marketing por correo electrónico es precisamente conseguir a estos clientes y a estos suscriptores en este caso. La mejor manera de ganar suscriptores es usar tácticas que alienten a las personas a registrar voluntariamente. Una forma, digamos, de hacerlo es ofreciendo algún descuento o incluso un regalo a los clientes potenciales a cambio de su dirección de correo electrónico. Entonces, la mayoría de estos regalos no son productos, sino bienes digitales como cupones, libros electrónicos, webinars, documentos técnicos y casos de estudio también podría ser, guías y kits de herramientas y consultas. En mi caso, como les digo, lo que yo ofrezco es como el financiamiento de algo que estoy en ese momento vendiendo, puede ser un curso, un diplomado, etcétera. Entonces, ahí es donde también eso puede hacer que enganche al cliente. De ahí está elegir una plataforma de email marketing. Aquí ya concretamente y específicamente para hablar solo de esta parte, acá, digamos que debido a que esta estrategia implica manejar una gran cantidad de suscriptores, enviar mensajes dirigidos y analizar sus métricas de correo electrónico, vamos a necesitar como una plataforma de email marketing que nos ayude como a administrar y organizar nuestro trabajo. Cuando ya somos una empresa mediana o grande, hay varias plataformas diferentes disponibles que incluyen, por ejemplo, bueno, también los emprendedores pequeñitos podríamos usarlas, pero digamos el Wix email marketing, el mailing, el MailChimp se llama una, el otra que se llama Zenblue, otra que se llama Benchmark, que también puede funcionar.
Y el Send Pulse, algunas tienen costo, va a depender para qué es lo que vayamos a hacer también. El Wiz Mail Marketing, por ejemplo, es una herramienta que particularmente es bien efectiva y que podemos integrar convenientemente con un sitio web. Incluye, digamos, funciones de análisis incorporadas como estadísticas, por ejemplo, sobre las aperturas de nuestros correos electrónicos, si lo abrieron o no lo abrieron, vistas, si le dieron clics a los links que pusimos adentro, para que podamos como analizar el rendimiento de nuestras campañas. Entonces, esas normalmente llevan un costo. Además, podemos utilizar una de las plantillas para boletines informativos, personalizar el diseño para que luzcan profesionales y también para que reflejen identidad de marca, ¿verdad? De ahí está el número tres, que por ejemplo es segmentar bien a nuestra audiencia. En esta parte, es que no se me cambia sola esta cosa, ahí está. Una vez que nosotros ya elegimos la herramienta de email marketing ideal para nosotros, hay que dividir a nuestra audiencia en funciones de sus intereses, de sus características y de sus comportamientos únicos. Entonces, este proceso llamado segmentación ya permite enviar comunicaciones más específicas para que nuestros boletines informativos hablen directamente a los deseos y a las necesidades de nuestro mercado objetivo. Hay algunas categorías para segmentar a los suscriptores. Datos demográficos, factores como la edad, el sexo y el nivel de ingresos pueden informarse sobre las necesidades e intereses también de una empresa. Ubicación geográfica, por ejemplo, la información sobre el país o la región de la audiencia. Esto también puede ayudarnos a adaptar el contenido en función de diferentes intereses, idiomas y culturas en diferentes partes del mundo. Comportamientos también dentro de nuestro sitio web, los datos sobre las interacciones de los usuarios con el sitio web, como las páginas, por ejemplo, que visitan, los productos que ven, pueden señalar a sus intereses y ayudar a mejorar también la estrategia de email marketing. El historial también de compras, miren, ese es magnífico, eso lo tienen en el Super Selectos también. Los detalles de las compras de nuestros clientes pueden ayudarnos como orientar los correos de manera diferente a los compradores únicos en comparación con los compradores habituales, así como a enviar mensajes distintos a personas con intereses diferentes. Las cantidades también gastadas, la cantidad de dinero que los clientes ya han gastado en nuestro sitio puede darnos una idea de cuánto están dispuestos a gastar en general y qué tipo de producto es probable que compren. De ahí está también como la posición en el embudo de marketing, es decir, si un usuario es un suscriptor nuevo o tiene un carrito de compras abandonado, podemos usar como esta información para crear correos electrónicos que lo guíen hacia la realización de su compra, es decir, recordarle, mire, señor, tiene abandonado el carrito, compre, vea, termine de hacer su pedido. Intereses personales, como la información sobre los intereses, digamos, ya personales, valga la redundancia, de cada persona, o sea, que puede recopilar, permitiendo a los usuarios crear perfiles de nuestro sitio web, a guardar sus elementos favoritos, nos va a brindar como una mejor comprensión de las preferencias individuales de ellos. En general, hay que mantener como la comunicación lo más dirigida posible, incluso si elegimos mailing masivo a audiencias masivas, o sea, al enviar diferentes campañas de correo electrónico, entre estas categorías podemos crear como contenido que sea más relevante, identificable y convincente, aumentando así las posibilidades de éxito. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de segmentar nuestra audiencia. Cuando hablamos ya de crear contenido excelente, mire, esto es bien complejo porque lo que pasa es que a veces creemos que, y yo creo que se los dije cuando vimos lo de las redes sociales, que hacer marketing digital es solo las redes, y no, o sea, y solo postear algo, subir una foto y ahí tan, se acabó, no es así. Para este punto, está todo listo para crear ya una, digamos, campaña que sea increíble, impactante de email marketing. Entonces, el siguiente paso es cómo generar este contenido en sí. Independientemente del tipo de contenido que estemos creando, un mensaje automático, un boletín informativo o una actualización sobre un nuevo producto, debemos de tener en cuenta algunos principios claves. Primero, hay que recordar que el objetivo es convertirse en un invitado bienvenido en las bandejas de entrada de los suscriptores, porque ese es uno de los problemas serios, ¿verdad? Que a veces vamos a los no deseados o a los spam, etc. Entonces, en lugar de aparecer en estos spam o ser molestos, hay que crear correos electrónicos bien pensados que realmente brinden a nuestra audiencia un valor real. Es decir, que podemos hacer esto proporcionando beneficios o información que nuestros suscriptores apreciarán, ya sean consejos prácticos, contenido exclusivo o un cupón de descuento de temporada. La escritura en sí también deberá ser atractiva, o sea, establecer una relación con nuestra audiencia hablándoles individualmente. Por ejemplo,
dirigiéndonos a ellos por su nombre y escribiendo en una segunda persona. Hay que transmitir nuestro contenido con personalidad y agregar también humor cuando sea apropiado, por supuesto. Nuestro objetivo es sonar como un amigo útil en lugar de una empresa. A medida que elaboremos nuestras campañas de email marketing, estos consejos de redacción de contenido pueden ir sirviendo como guía. Y de ahí viene la otra parte, que es el número 5, que es el otro paso, optimizar y mejorar nuestras campañas. Y eso lo hacemos con varios fines, ve ahí, aquí los pueden ver. Por ejemplo, una vez que hayamos escrito y enviado los correos masivos, debemos como analizar las métricas para poder optimizar continuamente nuestras campañas. Estas métricas ya deberían estar integradas en las herramientas de email marketing. Los análisis más importantes para realizar un seguimiento incluyen estos que ustedes ven en pantalla, las tasas de entrega, las tasas de rebote, las tasas de apertura, las tasas de los clics y las quejas de spam. Por ejemplo, en las tasas de entrega. Esto, fíjense, que rastrea la cantidad de correos electrónicos integrados. Si algunos correos electrónicos no se entregan, es posible que se estén enviando direcciones que no existen. Se considera que el 95% o más es una tasa de una entrega alta. Si nuestro número es menor, hay que limpiar nuestra lista de suscriptores y eliminar las direcciones no válidas, como las que estábamos mencionando con Eduardo. Cuando hablamos de la tasa de rebote, por ejemplo, opuesto a la tasa de entrega, esta métrica muestra cuántos correos electrónicos no se entregaron. Si nuestra tasa de rebote es alta, corremos el riesgo de destruir la reputación de nuestro remitente, lo que puede activar el filtrado y el bloqueo de nuestra IP. O sea, en palabras más sencillas, catalogarnos como spam. Para evitar esto, hay que asegurarnos de purgar regularmente nuestra lista de correos electrónicos para mantener baja esta tasa de rebote y aumentar así la tasa de apertura y evitar ser enviado a esta carpeta de spam. Cuando ya hablamos de la tasa de apertura, aquí ya mostramos el porcentaje de suscriptores que abrieron realmente el correo electrónico, lo que nos permite comprender si las personas están realmente interesadas en nuestros mensajes. Si la tasa de apertura es baja, consideremos entonces cómo podemos mejorar el asunto y contenido de nuestros correos electrónicos y dirigirnos así mejor a nuestra audiencia. Es un asunto que sea atractivo a que llame, pues, a abrir el correo. Cuando ya hablamos de la tasa de clics, esto ya revela cuántas personas hacen clic en los enlaces dentro de nuestro correo electrónico. También es una forma como útil de comprender qué links generan, digamos, como la mayor cantidad de clics. Si nuestra tasa de clics es baja, es probable que necesitemos una estrategia de orientación más estratégica y mejores llamados a la acción, ¿verdad? Que son los call to action, o sea, tener como esos botones que llamen a la acción. De ahí hablamos de las quejas de spam. Aquí muestra si nuestros correos electrónicos se marcan como spam. Para evitar esto, hay que asegurarnos de tener como una lista válida de suscriptores que hayan optado por recibir nuestro contenido. O sea, que dentro de cuando se metieron, se suscribieron y llenaron el formato, que hayan dicho que sí lo quieren recibir. También debemos mantener altas tasas de apertura y bajas tasas de rebote para mantener una sólida reputación de remitente y evitar el filtro de los spam. Entonces, con base en estos números ya podemos averiguar qué está funcionando y que debe mejorarse en nuestras campañas de correos electrónicos. Luego podemos ya utilizar este análisis para refinar nuestras estrategias de email marketing, atraer suscriptores y aumentar así la tasa de conversión, que es la que todos queremos. Si nosotros tenemos buenos números en estas tasas, por supuesto vamos a tener una buena tasa de conversión, que es la que ya habla de dinero, ¿verdad? Entonces digamos que aquí así se comprenden estos 5 pasos para hacer un buen email marketing. Ahora vamos a las buenas prácticas de email marketing. En este caso, hay que seguir las reglas de etiquetas del email marketing, hay que perfeccionar nuestra sincronización y optimizar así también nuestros boletines informativos para dispositivos móviles y el valor agregado, ¿verdad? Que ya va incluido también con la propuesta de valor de nuestro contenido, de lo que creemos en el contenido. O sea, a medida que nosotros optimicemos y mejoremos nuestras campañas de mailing, hay algunas de estas estrategias que van a ser claves y que podemos implementar para impulsar ese compromiso y generar esas conversiones. Si seguimos las reglas de etiqueta de email marketing, siempre hay que establecer como objetivo que las personas realmente aprecien y disfruten activamente de sus correos electrónicos.
o de los correos que nosotros mandemos. Esto significa como tratar a nuestros suscriptores con amabilidad y respeto. Solo enviamos mensajes a las personas que hayan demostrado interés realmente en nuestra empresa, suscribiéndose a nuestros correos electrónicos y también asegurarnos de cumplir las promesas de nuestros usuarios. Escribir un asunto que no sea engañoso y no enviemos correos electrónicos con más frecuencia de lo que decimos y de lo que yo les decía, y tampoco se trata de saturarlo. Hay que facilitarle a las personas también las cancelaciones de suscripciones cuando ya no quieran. Cuando hablamos de perfeccionar la sincronización, hay que pensar determinadamente y detenidamente en la hora del día en que vamos a enviar esos correos electrónicos, porque si no, no va a pasar lo que pasa en las redes, ¿verdad? Que lo mandamos a un horario donde no es factible. No hay una respuesta en blanco y negro para qué tiempos son más estratégicos que otros. De hecho, la edad, la ubicación y la ocupación incluso es lo que nos va a determinar si a nuestra audiencia le van a afectar los horarios de apertura de correo electrónico. Sin embargo, podemos tener una idea de qué momentos funcionan mejor ya cuando tengamos segmentado, ¿verdad? Para nuestro negocio, realizar pruebas A, B, utilizando como esos resultados para futuras campañas. Y ya cuando hablamos de optimizar los boletines informativos para dispositivos móviles, pues ya investigaciones recientes, por ejemplo, han demostrado que las aperturas de los correos se hacen más en los teléfonos móviles, ¿verdad? Esto es arriba del 40%. Y por esa razón es fundamental que los correos masivos estén optimizados para dispositivos móviles y para escritorio, porque si no lo automatizamos y son muy tardados, la gente lo abre el correo y se tarda mucho, ya lo deja, ya no lo mira, ya no espera y se sale. Eso es lo que tenemos que tratar de que se automatice. Considerar alguna forma de adaptar como el tamaño a pequeño de una pantalla de móvil, incluido acortar las líneas de asuntos, simplificar el formato, reducir el tamaño de las imágenes si va a llevar, y utilizar también grandes llamados de atención, que son los que les digo, los call to action, que los usuarios pueden, digamos, tocar fácilmente con su pulgar. Eso es lo que tenemos que valorar cuando automatizamos un mensaje. Y cuando hablamos del valor agregado, pues ya estamos hablando de que es posible que hayamos atraído a nuestros clientes para que se suscriban, ofreciéndoles, por ejemplo, algún tipo de valor. Algo agregado a nuestra propuesta, ya sea que le va a dar una guía descargable gratuita, un código de descuento, etc. Después de esa oferta inicial, ya seguimos ganando valor con consejos prácticos, también podría ser tutoriales, videos, etc. Contenido especial y el ocasional mensaje de cumpleaños o deseando felices fiestas o vacaciones o qué sé yo, con un resultado que puede generar más compromiso y generar también un poquito de lealtad a nuestra marca. Entonces, básicamente eso es lo que podemos hablar del email marketing. Y eso creo que yo se lo pasé ya en la presentación, pero cualquier cosa pues también podemos reforzarlo, ¿verdad? Bienvenidos a los que ya entraron. Ah, sí. Eduardo dice las herramientas donde pueden hacer email marketing. Esas, Eduardo. Sí, licenciada, tal vez las puede escribir para buscarlas. Sí, porque esas creo que no se las puse en la presentación. Creo que las tengo en mis notas. Déjenme buscar la nota que no sé qué la hice. Sí, que esas, algunas creo que son gratuitas, otras creo que, espérenme. Aquí tengo lo de las plataformas, ¿verdad? Email marketing. Correcto, licenciada. Ahorita se las pongo aquí en el chat, ya les voy a tomar asistencia, ya veo que ya hay varios. Ahí está. Nada más, denme un momentito, pero ya me andan apagando las luces aquí, permítanme. Bien, entonces, para ir ya casi finalizando, cuando tenemos 20 minutos, le voy a tomar asistencia antes de empezar esta parte para ver quiénes están aquí ya completos, acompañándome. Permítanme.
Bien, me van diciendo su nombre cuando, me van diciendo presente, perdón, cuando escuchen su nombre. Díaz Quintanilla, Ana Beatriz. No está. Ana Jocelyn Mengíbar Rodríguez. Presente, Lee. Andrea Alejandra Elías Castillo. Presente. Brenda Esmeralda Maya Cruz. Presente. Dilcia Hortensia Chicas Nolasco. Presente. Edgar Amílcar Pérez Mendoza. Presente. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Presente, licenciada. Fátima Guadalupe Díaz Cepeda. Presente. Ivania Desiree Cruz Ortiz. Presente. Laura Yamilet Cerritos. Luis Fernando Corbera Rivas. Presente, licenciada. María José Solís Ramírez. Presente. Marvin Alexander Trejo Guevara. Presente, licenciada. Melissa Guadalupe Merino Domínguez. Melvin Obed Barrera Orantes. Melvin Obed Barrera Orantes. Noemí Antonia Orellana. Presente, Liz. Rebeca Stephanie Ortiz Vázquez. Walter Stanley Hernández Iraeta. Presente, Liz. Wilfredo Hernández Vázquez. Presente. Y William Alexander Meléndez Rivas. Presente. Vaya, permítanme un segundito, solo grabo. Permítanme un segundito. Seguimos entonces, ya nos queda poco tiempo, voy a compartir pantalla para que vean esta parte. Permítanme. Esta ya se las había compartido, esta presentación. Y creo que también la 8, que es lo de las métricas. Con esta voy un poquito rápido porque tenemos que terminar hoy. Hoy en hoy casi yo sé que no les he dado mucho la palabra hoy, pero es por eso mismo, porque tenemos que terminar la hora. Entonces, pero cualquier cosa, dudas, mañana lo podemos ver despacito. Vamos a ver rapidito las métricas de email marketing. No creo que terminemos todo, pero como ya hablamos un poquito de lo que se, de las tasas que se espera medir, ahí ya vamos a ir complementando esa parte. Yo no puedo abrir la otra presentación. Vaya, primero hay que ver qué son las métricas de email marketing y estas pues son los KPIs. Y estos son esenciales, como dice acá en la lámina, para seguir como el desempeño de nuestros correos y detectar como esas oportunidades de mejora también. Entonces, para empezar, hay que recordar qué son los KPIs. Acá dice que son, el término de KPIs son las siglas en inglés de Key Performance Indicator.
cuyo significado en castellano vendría a ser indicador clave de desempeño o incluso medidor de desempeño. Entonces, esto hace referencia a una serie de métricas que se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se llevan a cabo en un negocio con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que ha sido más efectiva a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto. Los KPIs también son conocidos como indicadores de calidad o indicadores claves de negocio que pueden ser utilizados y aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo, aunque son utilizados de una forma muy habitual en el marketing online. Es decir, que el objetivo último de un KPI es ayudar a tomar mejores decisiones respecto al estado actual de un proceso, proyecto, estrategia o campaña, y de esta forma poder definir una línea de acción futura. Entonces, acá también, ¿por qué se utilizan los KPI y qué ventajas también ofrece? Que eso también es importante conocerlo, porque a veces decimos, ¿y para qué vamos a estar midiendo esas tasas si no sabemos ni para qué es importante o qué ventajas ofrece? Entonces, permite obtener información valiosa y útil, medir determinadas variables de resultado a partir de dicha información, analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias, así como las tareas que se utilizaron para llevar a cabo las mismas, comparar la información y determinar las estrategias y las tareas efectivas y tomar las decisiones oportunas. Entonces, digamos que todo esto son como esas ventajas que ofrece el utilizar los KPIs. También están las ventajas, por ejemplo, ¿qué ventajas ofrece la práctica de la utilización de KPIs? Y acá ya les habla de una medición, digamos, una medición mucho más sencilla, objetiva y fiable, multitud de herramientas analíticas y también determinar los resultados para una acción o estrategia concreta. Miren, algunas, digamos, de, bueno, los KPIs en gran medida, gracias a la mejora de las nuevas tecnologías de información, por ejemplo, las Big Data, que son las bases de datos de las que hemos venido hablando, sistemas de automatización y también computerización de datos, digamos que ofrecen frente a los canales tradicionales en los que la cuantificación de determinadas cuestiones, digamos que vienen siendo tediosas y complicadas, esto es lo que hace una medición mucho más sencilla y también objetiva y fiable. Entonces, actualmente es que existen como muchas herramientas analíticas que ya son especializadas y que permiten medir todos estos tipos de KPIs en cualquier sector incluso o en cualquier actividad y conocer como una mayor cantidad de datos objetivos sobre aquello que se requiere cuantificar y normalmente digamos que este tipo de herramientas están bien enfocadas para su uso en un campo de acción que es más concreto y por lo que siempre se utilizan los KPIs más oportunos y adecuados en cada caso, lo cual, digamos, facilita enormemente el trabajo. Por ejemplo, hay que hacer buena elección de KPIs, localización de datos objetivos que sean medibles y relevantes para aquellos que se quieren medir y obtención de información también que sean, digamos, sintéticos sobre aquellos que se quieren determinar. Los KPIs no solo nos permiten determinar los resultados para una acción o una estrategia concreta, sino que además ofrece como una visión global de la situación, ya que facilitan la determinación de puntos fuertes y débiles, o sea, aspectos de mejora para nuestros proyectos. Yo siempre he dicho que cuando no hay indicadores de medición de desempeño o cualquier tipo de indicador que pueda medir los resultados de los objetivos que queremos lograr, si todo lo que no se mide, por ejemplo, yo siempre he pensado que todo lo que no se mide no se controla. Y por eso es que cuando no se controla, no tenemos resultados oportunos y seguimos haciendo más de lo mismo. Y después preguntamos, ¿y por qué no fue mal en este negocio? ¿O por qué no vendo en este? ¿O por qué este proyecto no me salió? ¿O por qué quebré? ¿O por qué no tuve ganancias? ¿O por qué tuve que cerrar mi negocio? Entonces, por eso, porque no tenemos indicadores de medición, ni objetivos tenemos a veces, ¿vale? Pero digamos que tuvimos objetivos, tenemos objetivos que queremos alcanzar, pero el problema es que no tenemos indicadores para ir viendo si estos objetivos realmente van por buen camino y se está logrando hacer algo, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa.
Entonces, ¿cómo elegir los KPI oportunos para nuestras estrategias de marketing? Y aquí yo creo que ya vamos a ir finalizando, ya solo nos quedan 10 minutos, pero a partir de este punto, digamos que nos centramos en los KPI para marketing, que son los más utilizados y conocidos en la actualidad, y vamos a dar como algunas pautas de cómo elegir y utilizar los KPI para marketing online, que sean más relevantes en cada caso para obtener información útil y en este tipo de estrategias. Entonces, como hemos venido comentando previamente, los KPI se utilizan para medir todo tipo de variables que sean aplicables a una actividad, a un sector, etc. Entonces, la estrategia de marketing basa sus objetivos y sus resultados en función de la consecución o mejora de los datos que se vayan obteniendo en estos KPIs y también el nivel óptimo fijado para estos KPIs. Entonces, y que aquí los indicadores claves de desempeño permitan obtener información de mucha calidad, digamos. Pero antes de nada, es imperativo hablar también de las características que debe reunir un KPI en marketing para ser realmente relevante para aquello que se quiere, digamos, medir, así como los diferentes tipos de KPIs que podemos emplear en cada caso. Entonces, ya hablamos algunas tasas en el tema de email marketing. Entonces, también, pero ¿qué características debe de reunir un marketing KPI? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué características debe reunir un marketing KPI? Entonces, acá están algunas características, que las pueden ver en pantalla. Podríamos, digamos, definir una serie de parámetros estándar que deberían cumplir cualquier KPI, ¿verdad? Para ser realmente relevante y adecuado. Y de ese modo también obtener como los mejores resultados posibles en nuestras estrategias de marketing. Entonces deben ser específicos, continuos y periódicos, objetivos, cuantificables, medibles, realistas, concisos, coherentes y también deben de ser relevantes. Entonces, ¿qué tipo de KPI podemos utilizar en las estrategias ya de marketing online? Entonces acá, en función del tipo de estrategia y los medios utilizados, para llevar a cabo la misma, digamos que se deben utilizar unos indicadores clave de desempeño que sean los más adecuados, ¿verdad? Los principales tipos de KPI en estrategias de marketing online son, por ejemplo, los KPI de marketing online para redes sociales. Por ejemplo, cuando se llevan a cabo estrategias de social media marketing, los objetivos suelen ser encaminados generalmente a la medición del impacto de las acciones que se lleven a cabo en las diferentes redes sociales por la marca. De este modo, se puede también determinar, por ejemplo, cuál es la más adecuada, ¿verdad? En cada caso, qué acciones han tenido una mayor repercusión, puntos de mejora de las estrategias, etc. Entonces se utilizan principalmente para medir el número de interacciones con las publicaciones que tenemos en nuestras redes. Por ejemplo, número de menciones, puede ser número de seguidores, número de comentarios, número de compartidos, número de suscriptores, etc. Los principales KPI para medir como la visibilidad, interacción social y engagement en las redes son los facilitados por cada red social en cada caso. Por ejemplo, LinkedIn, el número de recomendaciones. Twitter, el número de retweets. Google Plus, el número de uno más uno, o sea, cuántos buscadores hay. En el caso de los principales KPI para medir el crecimiento, digamos, de la comunidad en redes, digamos que estas están más ligadas al número de seguidores, aunque aquellos que indican el nivel de interacción también pueden ser útiles para este fin. Y ahí también están los KPI de marketing online para análisis web. Cuando se quiere, digamos, analizar y medir el nivel de posicionamiento orgánico de una web y otras opciones de analítica, es necesaria la utilización, por ejemplo, de KPI específicos para evaluar el avance de un sitio web. Generalmente se emplean para medir y determinar, por ejemplo, podría ser la reputación del dominio de cara a los buscadores, el tipo, digamos, y el tipo, la calidad y el número de enlaces a la web, procedencia también del tráfico y tipo de duración de la visita del usuario dentro del sitio, los keywords, que son el número, digamos, los keywords, ya habíamos hablado que son las palabras clave, y el número de ellas para lo que es los usuarios encuentran la web, digamos, las posiciones que ocupan las keywords que nosotros tenemos, por las que se quiere o se ha logrado posicionar para la web en los resultados de los motores de búsqueda,
También están los principales KPI para analítica web. Estos son el número de nuevos usuarios, el porcentaje de nuevos usuarios, el número de páginas por sesión y el número de sesiones. Y el KPI de marketing online generales también dice aquí, estos digamos que para el análisis y medición general de los resultados en conjunto de las estrategias de marketing, digamos del marketing online, que se lleven a cabo en una marca, existen diferentes tipos de métricas de desempeño, como podría ser, digamos, según el ámbito de las opciones como KPI de ventas y clientes, número de conversiones, por ejemplo, el ratio de clics en nuestros anuncios, el KPI para contenidos, para saber dónde se leen los contenidos del blog, el porcentaje de rebote, el número de visitantes únicos, digamos, las visitas a través de dispositivos móviles, el número de páginas de visitas, el engagement de los contenidos, o sea, ese gancho, ese compromiso, la tasa de rebote, el patrón de clics, el nivel de interacción, digamos, número de comentarios, menciones, compartidos, etcétera. También el KPI, otro KPI general podría ser el KPI para email marketing, para medir, por ejemplo, el número de aperturas de correo, que es las tasas que hablábamos en email marketing, el número de clics en el número, en el mismo correo, el número de bajas de suscripción en las campañas de mailing, etcétera. Entonces, esos digamos que vienen siendo los tipos de KPIs que se pueden utilizar en las estrategias de marketing online, ¿verdad? ¿Cómo utilizar y elegir los KPIs en marketing más oportunos para medir las estrategias online? Pues aquí en esta parte, antes de comenzar a medir y analizar, hay que comparar datos y resultados de estrategias. Hay que también plantear, por ejemplo, qué cuestiones se quieren estudiar y qué datos hay que obtener para conseguir la información que se necesita. Digamos que esto es algo imprescindible si se quieren obtener datos útiles, actuales y reales. Por ejemplo, no tiene sentido utilizar un KPI como la tasa o porcentaje de rebote en la web para medir el volumen de interacciones conseguidas en redes sociales, como es lógico ver. Y también es necesario definir muy bien los objetivos para poder determinar bien los KPI. Por eso les decía, si no hay objetivos, no hay forma de poder crear los indicadores. Entonces, hay que tener objetivos para poder determinar los KPI más importantes en cada caso e ir como desechando, ¿verdad? Permítanme. Ir como desechando también aquellas métricas que aunque puedan ofrecer algo de información adicional, no sirven de manera directa para evaluar si se están logrando los objetivos propuestos o no. Y que es también un error bastante habitual en un estudio de analítica web a la hora de determinar los resultados, es utilizar todas aquellas métricas que pueden estar relacionadas, provocando de esta forma una gran acumulación de información, la cual aquí podría generar problemas de organización, de estructuración y comprensión también de la misma para una toma de decisiones eficaz. Otro aspecto a tener en cuenta también a la hora de elegir los KPIs en estrategias de marketing online es que los objetivos planteados deben ser alcanzables y realistas para el plazo que se fije para la consecución. Esto de lo contrario no se cumplirá ni alcanzará. Por eso es importante, por ejemplo, aquí aplicar el método SMART. También una vez elegidos los KPI, estos deben ser analizados de forma periódica, diaria, semanal, mensual, etcétera, según la necesidad que se tenga y el tipo de datos obtenido. Por último, digamos que también se debe considerar la relevancia de la información que se extraiga de los KPI, ya que puede como haber datos irrelevantes que pueden generar pérdidas de tiempo en su análisis y desviar la atención de aquellos KPI, datos que puedan ser realmente de interés. Como podemos entonces comprobar, el crear una página web profesional y posteriormente publicarla se debe contemplar también una serie de objetivos para tener como ese rendimiento, ¿verdad? Tener como ese éxito con la misma y poder también obtener como el ROI, ¿verdad? Que es ese retorno de inversión que tenemos previsto. Miren, Internet es un entorno cada vez más competitivo, por lo que cada vez se toma más importante realizar un análisis de rendimiento de la web y llevar a cabo las acciones y toma de decisiones oportunas en función de los datos obtenidos y si se quieren obtener resultados. Por ello es que los KPI para marketing online serán de utilidad para explotar este entorno y conseguir los objetivos que nos propongamos. Digamos que esa es una forma de cómo elegirlos. Y mañana vamos a continuar porque hay que ver la parte de las métricas esenciales para tener en cuenta. Solo esa lámina ya falta para que podamos terminar lo de las métricas. Igual yo ya les compartí esta parte, esta presentación.
Y, ah, qué chivo. Gracias, Eduardo. Miren lo que compartió Eduardo. Excelente. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, ya mañana empezamos con tema nuevo. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí, pues ya son las 9 de la noche y hoy sí cumplimos con el horario porque empezamos en puntito con los que estaban. Cualquier cosa quedó a la orden. Mañana vamos a ver lo que la única lámina que falta de las métricas y vamos a ver tema nuevo. Así que si se pueden conectar a las 8 en punto sería mejor porque en los primeros 10 minutos terminamos el tema. Quiere decir que 8 y 10 por tarde vamos a estar empezando tema nuevo y sería bueno que estén todos, ¿verdad? Ya es ahora. Nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche, se cuidan y nos vemos mañana. Feliz noche. Sí, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.